Bueno, vamos a hacer la oración de invocación y Padre, damos gracias por este nuevo domingo que tenemos, porque podemos estar saludables en nuestros hogares y podemos estar bien, podemos tener alimentos, podemos tener las enseñanzas que nos brindan las personas que en este día han preparado un mensaje, una lectura, una canción. Agradecemos porque podemos tener esta vida para poder seguir progresando, poder seguir aprendiendo y te pedimos que nos bendigas para que podamos entender siempre la palabra que tienes preparada para nosotros. Te pedimos que todos nuestros seres queridos puedan estar bien, que todos podamos hacer oraciones por todas las personas que están enfermas, que podamos conseguir trabajo, todos los que no pueden tener trabajo, que puedan tener trabajo. Te agradecemos infinitamente por las lecciones que tenemos cada domingo y las personas que se preocupan por hacerlas. Te agradecemos porque podemos tener el Evangelio y ser partícipes de esta obra que está en el mundo. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, voy a leer el Salmo 105, los versículos del 1 al 6 y luego del 16 al 22. El título dice: Los actos de Dios por Israel. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones, canten himnos en su honor, hablen de sus grandes hechos. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas y los decretos que ha pronunciado. Ustedes, descendientes de su siervo Abraham, ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Ahora pasamos a los versículos del 16 al 22. Hizo venir hambre a aquella tierra y les quitó todo alimento, pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas, lo aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José, hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba a mucha gente, ordenó que le dieran libertad. Lo nombró amo y señor de su casa y de todo cuanto tenía, para que enseñara e hiciera sabios a los jefes y a los ancianos, para que respetaran y atendieran las leyes y enseñanzas del Señor. Aleluya. Thank you.
Mateo 14, del 22 al 33. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para cruzar el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando lo hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca lleva bastante lejos de tierra firme.
Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: "Es un fantasma". Pero Jesús les habló diciéndoles: "Tengan valor, soy yo, no tengan miedo". Entonces Pedro le respondió: "Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua". "Ven", dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y, como comenzaba a hundirse, gritó: "Sálvame, Señor". Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: "Qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodilla delante de Jesús y le dijeron: "Es verdad, tú eres el Hijo de Dios". Tengamos un tiempo de oración. Señor y buen pastor de la vida, gracias porque nos reunís, porque nos convocás. Y en esta gratitud te pedimos que en este momento que oramos, tú ilumines nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para poder apropiarnos de tu palabra, para hacerla propia, para transformar nuestra vida y la vida de aquellos que nos rodean. Te pedimos que estés y nos des el discernimiento en tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Ninguna historia es una historia aislada. Una historia tiene relación con otras. Una historia que cuente hoy tiene relación con una historia mía de mi pasado y va a tener relación con una historia mía de mi futuro. Las historias, como las historias de la Biblia, están concatenadas. Y si hacemos un recorte para poder entender, para poder hacer una predicación, para poder hacer un estudio bíblico. Pero las historias de la Biblia, las historias del pueblo de Dios, son historias que van concatenadas una con la otra. Y la historia de hoy es Jesús que camina sobre las aguas, pero también camina sobre las aguas Pedro. Solemos recordar que Jesús, solamente que caminó sobre las aguas, Pedro pudo dar unos pasos. Y en estas historias es la historia del propósito de Dios para nuestras vidas, la historia de posibilitarnos dejar de tener miedo, porque en Jesucristo no hay temor. En la fe en Jesucristo no existe el miedo y el temor. El temor no proviene de Dios. La certeza y la fe es la que hizo que Pedro pudiera dar unos poquitos pasos. Y es la que transforma nuestra vida. Esto de las historias, nosotros hacemos un recorte. Pero en este recorte que hoy hicimos de la historia
de Jesús y de Pedro caminando sobre las aguas no es aislada. Tiene unas historias previas y unas historias posteriores. Y si vemos el capítulo 14, Juan es presentado una bandeja de plata y se explica la situación de cómo alguien es presentado una bandeja de plata. La verdad que a mí no me interesaría como un regalo la cabeza de alguien en una bandeja de plata. Sin embargo, fue un regalo. Después sigue la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús multiplica los panes y los peces con lo que había. Había esos panes y esos peces y Jesús los multiplica. Y hoy nos toca ver la historia de Jesús y Pedro caminando sobre las aguas. Y los versículos que siguen hablan del gran mandamiento. Así que estas historias tienen una relación. Muestran la injusticia que se hace en la figura de Juan. Muestra la solidaridad, la hermandad, la fraternidad, la posibilidad de que con muy poquito lo podemos transformar en mucho. A veces uno que dice, ¿qué hago con esto? Un paquete de fideos. Y un vecino dice, tengo una lata de tomate. Y se arma una olla popular, donde comen mucho. Y la historia de hoy, que Jesús nos dice y nos invita a vivir sin miedo y sin temor, porque lo que hizo que Pedro no pudiera seguir caminando sobre las aguas fue el temor, el miedo. Sí, porque dio unos pasos, después vino el viento y lo azotaba y bueno, como nos pasa a nosotros, si pasan cosas de la vida que nos distraen, que nos alejan del propósito de Dios para nuestras vidas y nos alejan de nosotros mismos. Y ahí nos hundimos y nos caemos. Pensamos un poco en este relato. Jesús vive esta experiencia junto a los discípulos de alimentar a la multitud. Sabía demasiadas señales de que Jesús era el Hijo de Dios. Más de uno solo quería ser rey. Y Jesús les pide a sus discípulos que se suban a la barca, que él va a ir a alcanzarlos después. Jesús se queda con la gente, la despide. No es que hace un show y se va, no, se queda ahí junto a la gente, se despide de la gente. Y luego dice el texto bíblico que solo oró al Padre, estando en soledad. Algo que nosotros a veces nos olvidamos es de la importancia de la oración. Lo que nos mantiene a flote en la vida es la oración, es la comunicación con el Padre. Y Jesús se encuentra con su Padre, que es nuestro Padre también, al que hay que hablarle y contarle. Y no solamente decirle como una lista larga de cuestiones que queremos que haga en nuestra vida, sino también darle la posibilidad de escucharlo, qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. El relato cuenta que los discípulos estaban en una barca. Si se imaginan una embarcación moderna, olvídense, o sea, era casi como una balsa de los migrantes que salen de lugares como África. Recordemos esas imágenes de migrantes muertos en el mar. Bueno, la balsa era más parecida a ese tipo de embarcación que una embarcación moderna. Yo también tendría miedo de subirme a esa barca. Y la noche era cerrada y no había geolocalización, no. Gracias y la luna iluminaba y las estrellas iluminaban. Así que era una noche ventosa, con viento. Se aparece algo caminando. Imagínense si estuviéramos en la situación de los discípulos. También tendríamos miedo. Oscuridad, incertidumbre, viento y algo que se mueve, que camina sobre las aguas. Y le preguntan,
Y Pedro, que más de una vez lo niega a Jesús, le dice, bueno, si sos el maestro, que pueda caminar sobre las aguas. Y Pedro camina sobre las aguas. Da unos pasos, hasta que se hunde, hasta que quizás el viento lo distrajo. Y ahí le pide a Jesús que lo salve. Y Jesús lo salva, como lo salvó tantas veces. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? ¿Cuántas veces vacilamos nosotros en nuestras vidas? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué no sabemos qué es? El viento cesó y reconocieron verdaderamente que era el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuántas señales previas había dado Jesús? ¿No venimos de la historia de la multiplicación de los panes y los peces? Pero parece que ya se habían olvidado de lo que Jesús había hecho junto a los discípulos. Y esto, donde hay miedo, ahí no está Dios. ¿En cuántas circunstancias en nuestras vidas tuvimos miedo? Igual insistimos que ese era el camino. Y nos subimos a la barca en situaciones de tormenta. Porque nosotros creíamos que ese era el camino correcto. Y ahí, donde hay miedo y temor, ahí no está la manifestación de Dios. Seguramente no recuerdan cómo fue ese proceso de aprender a caminar. Que fue hace mucho tiempo. Pero sí hemos visto a niños aprender a caminar, a nietos aprender a caminar, sobrinos aprender a caminar. Y no es algo tan fácil, ¿eh? Y en esta enseñanza de los niños caminando, lo que le cuesta al niño pararse. Y una vez que se para poder dar un paso, tiene que romper el equilibrio que tanto le costó conseguir. Y ahí viene alguien y dice, ¡ay, no, no, no! ¡Se va a caer! Y el niño se cae. Sí, mi vida. Si alguien viene y le dice, te vas a caer, y el niño se cae. En cambio, ante esta situación difícil de aprender a caminar, tan compleja, si uno al niño le dice, ¡vamos! ¡Otro pasito más! ¡Acá estoy! Y le da esa sensación de seguridad, el niño seguramente da otro pasito. En algún momento se va a caer, pero simplemente se cae y se levanta. Y en esta enseñanza es un poco lo que le pasó a Pedro. Se animó, pero tuvo miedo. Y el niño planifica caminar. Vieron que uno va viendo que el niño quiere ir hacia algún lado que le cuesta mucho, pero que uno le ve la intención hacia dónde quiere ir. Tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito para la vida de cada uno, que es el propósito de Dios para la humanidad. Si nosotros tenemos claro hacia dónde vamos, ¿cuál es nuestro propósito? No hay viento, no hay comentario de te vas a caer y te caes. Te sostenés porque sabés cuál es el propósito de Dios. Pero a todos nos pasa que enseguida hay un viento que nos hace hundirnos. Me podés decir, yo tenía un propósito para el 2020. En enero, te cuento. En febrero, para todo el año 2020. Eso era un plan y está bien tener planes. Pero el propósito va más allá de un plan. Si yo sé cuál es el propósito de mi vida, enseguida puedo cambiar el plan. La historia nos desafía a que repensemos cuál es el propósito de Dios para la humanidad, para cada uno de nosotras y nosotros.
Es un propósito que nos lleva a tener miedo o que nos libera en la certeza y en la fe en Jesucristo. Y vamos a pasar por tormentas. Pero en esta certeza de que lo que estamos haciendo es correcto para Dios, nos podemos mantener a flote. Podemos caminar. Porque donde está Dios y donde está el propósito de Dios, no hay temor. Y Pedro conocía el propósito de Dios. Como lo conocemos nosotros, tuvo miedo. Nosotros también tenemos miedo. Tenemos miedo ante las tormentas de la vida. Y algo que le pudo haber pasado a Pedro es que no miró a los ojos a Jesús. Porque si hubiera mirado a los ojos a Jesús, se hubiera quizás mantenido caminando, porque sabía hacia dónde iba. Y no iba a haber viento ni situación extraña que lo hubiera desviado el propósito de Dios. Porque las enseñanzas de Jesús está el propósito de Dios, está la guía para nuestras vidas. Y en esto de seguir a Jesús y de saber cuál es nuestro propósito, hemos caminado sobre las aguas. Quizás no sobre las aguas de mares o ríos, pero hemos caminado por caminos que nunca pensábamos haber caminado. Caminamos por situaciones impensadas, que otros nos hubieran dicho, eso es imposible. Sin embargo, lo hicimos en esa certeza de que sabíamos cuál era el propósito para nuestras vidas. En los momentos de la vida tenemos muy claro cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. En algunos dudamos, en algunos momentos lo estamos buscando. Pero tener el propósito de Dios en nuestras vidas transforma nuestras vidas y las vidas de los demás. Saber que Dios me ama y que soy importante y que tengo un propósito de vida es transformador en la vida de las personas. Le da sentido, le permite caminar. Cuando no sabemos cuál es el propósito, vivimos de tormenta en tormenta, nos vivimos hundiendo, porque ahí no tenemos que estar, tenemos temor. Donde está el propósito de Dios y donde nosotros sabemos que es nuestro lugar, ahí hay gozo, hay paz. No hay temor, no hay miedo y no nos hundimos. Y seguramente hay otras y otros que nos sostienen. Cuando un poco dudamos, hay una comunidad de fe que ahí nos sostiene nuevamente. Aceptemos que nuestro propósito es el propósito de Dios. Somos seguidores de Jesucristo. Y dejamos que el Espíritu Santo obre y se manifieste en nuestras vidas. Que el Creador de todo, que nos creó y nos dio un propósito, también tiene construida y nos permite construir nuestra historia del mañana. Vivamos con alegría y gozo. Y el propósito de Dios para nuestras vidas claro. Siguiendo las enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo. Amén. Damos gracias por las oraciones, por alabarte, Señor, por poder reflexionar de tu palabra. Te pedimos que en este momento que finalizamos este culto virtual, que seguimos siendo iglesia virtualmente, que tu Espíritu Santo nos sigue uniendo y convocando. Te pedimos tu bendición para nosotros, para los que se están buscando y necesitando, y te damos infinitas gracias por la posibilidad de reunirnos virtualmente. Te pedimos, Señor, tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida semana.